La delantera argentina, Onega de la Mata, que será mediocampista, Fredo Rojas, Daniel Onega y más. Se inició esto, relojes en mano. Buen anticipo de Silvio Marzolini. Ahí está el tanque. Sale Breiza. Es el fuerte de Alfredo Rojas. Pelearla, buscarla hasta en el fondo. Sadek en buena maniobra de tono personal. Hermindo Onega. Liberda, hombre peligroso. Gatín, muy bien. Ahí avanza Daniel. Osvisloquito. Suski, mediocampista del equipo polaco. Ratín. Alfredo que no puede entrar. Ahí lo van buscando. Peligrosa entrada, tiró sobre el arco. Otra vez Alfredo entró Onega. La importancia, señores, de Alfredo Rojas. Se llevó, se fue como torrente sobre el arco de Gómola, goalkeeper de los polacos. Primera carga de peligro buscando la profundidad del equipo argentino. La vuelve a tomar Gómola. Mediocampista también. Buen quite argentino. Vicente de la Mata. Alfredo Rojas. Lubanski es el piloto del equipo polaco. Ratín. De la Mata. Onega pretende conjugar fútbol con su hermano. Oslislo, capitán del equipo polaco. Anshok. Oslislo vuelve a estar de allí hay córner. Oslislo, Julio Ricardo, 35 veces internacional, 29 años. Va a venir desde la derecha. Bueno, Anshok, muy cerca de la situación, vuelve a producir córner. Onega nuevamente, bien cerrado. Salió el tanque a buscarla, Breiza. Totalmente adelantado el equipo argentino. La pierde Ferreiro. Lubanski, piloto del equipo polaco. Se va a gran velocidad. Perfumo que habilita a Roma. A Lubanski le dicen el Rivera de Polonia por el bambino de Italia. Silvio Marzolini, el equipo polaco, equipo de pelea. Se va Shalkowski. Busca Lubanski. Ferreiro. Hubo infracción, según lo acota Roberto Goicoechea. Favorece al equipo polaco. Atención, Julio. Sí, Morocotó. Bueno, el campo no está muy pastoso, porque eso es importante. Ha llovido mucho, pero no está tan blando, Por suerte no hubo partido previo, porque la lluvia de ayer sin duda hubiese perjudicado. Banasch es el hombre polaco que está cerca de la pelota, no va a tirar él. Lo hace Lubanski, ustedes lo vieron. Albrecht que habilita a Perfumo. No hay nadie por ese carril, surge Breiza. Lo busca Banasch, no la va a alcanzar. Silvio Marzolini. Rafael Albrecht. Buena jugada.
Dejó fuera de foco a Sadek. Marzolini. Ratín. Onega, que aparece siempre por la derecha, es Daniel. A su hermano Hermingo, devolución para Daniel, sacó Sadek. Lubanski, el piloto del equipo polaco. Buen pelotazo buscándolo a Banach. Salió Roma. Más. Primera intervención del puntero River Platense. Hubo FAO. Salió muy fuerte Moj a buscar. Albrecht Ratín. Hace lento el juego. Retrasa Marzolini. De la Mata. Más. Chalkovsky, que lo marca fuerte ahora. Moj. La búsqueda es de Lubanski. Retrasa a Sadek. Muy cerca de él está Onega. Alfredo Rojas. Quita a Sadek. Perfum. Albrecht. De la Mata. Alfredo Rojas. Ensayo del equipo argentino. Sigue Alfredo. No lo pueden voltear a pesar del esfuerzo físico de los defensores polacos. Y hay tiro libre porque al final cayó el tanque. Favorable al equipo argentino. Es importante, Julio Ricardo, darse cuenta como un hombre del peso de Rojas, del peso físico, es importante para jugar con los europeos. Hermindo Onega seguramente, ¿verdad, Borocotó? Sí, es Hermindo el que va a shotear. Ahí va. Y entra Daniel, otra vez Gómola, por dos veces consecutivas, salvó a Suárez. Contraataca el equipo polaco, liberna por la punta izquierda. Sigue el puntero izquierdo, ya está Sadek en juego. Otra vez para Liberna. Frente a Ferreiro, solamente velocidad, lo superó. Venía el desborde. Hubiese sido importante la jugada. Lo apretó bien Ferreiro contra la raya. Más a su propia área para buscar la pelota. Hay que trabajar. Marzolini. Se van entendiendo entre ambos. Alfredo Rojas. Onega. Más. Chalkovsky quedó en el medio. Entra Ratín, va a tirar. La recibe Daniel Onega. Tomó ese rebote Daniel, que por primera vez avanza sobre el sector izquierdo. Y ustedes lo vieron. Cada vez que Argentina ataca frontalmente crea siempre peligro, y Daniel Onega, buscando pelotas perdidas, está siempre allí en la boca del arco. Otra vez Ratín con ese juego tirado hacia cualquier lado. Él va a ser importante. Se va escapando Liberna. El perfumo cubre a Ferreiro. Sadek en juego. La espera Lubanski, rebota en Ferreiro. Onega queda sobre De la Mata. Alfredo Rojas. Otra vez Ratín, habilitación a Albrecht. La dejó pasar De la Mata, Chalkovsky saca. Marzolini. Rebota en Moj. Marzolini, ahí la enganchó bien el tanque. Tira con fuerza, desviado. Gómola. Alfredo. Entra más, solamente Breiza. Sacó con mucha calidad el polaco. Chalkovsky a Banach. Bien De la Mata, bien jugado. Otra vez a más. Lubanski lo perseguía. Buena fuera para más. Tiro. Magnífica forma de encontrarse del equipo argentino. Y más, con su pierna fecunda, con la izquierda, la clavó sobre el arco de Gómola. Argentina 1. Festejaba el gol. 10 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0.
otra vez más. Es importante, Julio Ricardo, cómo el público está aplaudiendo a Argentina, pero ya antes del gol, inclusive cuando llegó el gol, Juan Carlos Lorenzo, el director técnico, dirigiéndose a la tribuna, pidió más aliento. Y más parece que lo escuchó porque hizo el gol. Ahí se escapa Ferreira. Enganche de pierna junto con Anshok. Y tiro de arco que lo hará Oswislo. Más que vuelve al juego. Moff, medio campo. Lo busca Avanash. Cortó muy bien Marcelini, muy tranquilo. Ratín. Otra vez a De La Mata. Devolución Alfredo Rojas. Daniel Onega. Ratín. Lubansky bien retrasado. Entrega a Suski. No puede entregar a su arquero porque ahí está Daniel. Ustedes lo ven. Sigue Suski. Anshok. No la alcanza. Es bastante rudimentario este accionar polaco. Más que termina recién de sus botines. Medio campo argentino muy fuerte. Ahí se va Onega. Sacó Breiza. Hacia cualquier lado. Decíamos que Ratín y De La Mata están cubriendo muy bien esa media cancha y proyectando a los delanteros, sobre todo por el centro. Alfredo Rojas, a Onega. Ensaya una linda jugada. Salió con foul, tiró Alfredo. La recibe De La Mata. Lo busca más. Lo cubre Tchaikovsky. Y lo cubre ahora. Se proyecta Marzolini. Esto puede ser importante. Cruzó la pelota al sector derecho. No está Onega. Alfredo Rojas la está peleando con Anshok. Lateral. Gran despliegue físico de Alfredo Rojas. Y muy buen arranque echándose un poco para atrás. Onega que le encuentra. Su pierna derecha. Bien Oswislo. Liberde retrasado. Ratín que la puede enganchar. Marzolini no. Banash lo busca Liberde. Otra vez Ratín. Gran partido. Arroja. Se encuentra en pared. La apertura corre más. La salvó. Muy bien. Se la deja Marzolini. Siguió corriendo más. Hasta el pozo. Gran jugada ahora. De La Mata se la lleva. Se amacó muy bien. Lo busca en la punta, ahí está Anshok. Entrega Suski. Revolución Anshok. La pide Liberda. Solamente Sadek cerca de él. Liberda por el lateral. Sacó Ratín, otra vez Liberda. De La Mata deja pasar, saca Silvio Marzolini. Solamente está Oswislo. Cambio de juego, Suski. La pide Lubansky. Se moviliza el piloto, lo va a dar a Sadek. Quita Ratín, bien ubicado. De La Mata, de primera Onega. Alfredo Rojas. Albrecht que se adelanta. Ya está habilitado Daniel. Vicente De La Mata, hijo. Bien pasada, Alfredo Rojas. Devolución a Vicente. Es una esperanza el buen andar de Vicente De La Mata. Roberto Ferreira. La pidió Onega. La quita Anshok. Contraataca a través de Sadek el conjunto polaco. Lubansky. Lo persigue hasta allí Perfumo. Banash. Puntero que avanza por el medio. Ratín lo persigue. Se la lleva Banash. Sale ahora Perfumo. A Onega. Ratín. Rojas. Otra vez Ratín. Recién ahora campo polaco. Marzolini. Ahora otra vez en campo polaco. Daniel Onega. Marzolini. Daniel. Se va como puntero. Lo había eludido a Breiza. Pero surge Tchaikovsky. Lubansky retrasado lo busca a Liberda. Lo encuentra en la punta. Avanza un poco descuidado el puntero izquierdo. Se coloca Sadek. Ya se acomodó la defensa argentina. Saca ahora en buen estado el jugador De La Mata. Alfredo Rojas. Ahora sí en De La Mata. Ratín.
campo polaco. Intenta armarse el equipo argentino. La pide Alfredo. Se la devuelve a Ratín. Ensaya por la derecha Ratín ahora. Está Onega, frente a Anshok. Es indudable que está jugando Argentina sola por este momento. Y lo está haciendo bastante bien. Exacto. Ahora hay contraataque. Breiza se va con la pelota. Ataque profundo puede ser este. Ya toma su posición la defensa argentina. Lubansky retrasado. La pide Banach. Sacó Marzolini. Ahí está Daniel Onega. Lubansky que corre toda la cancha. Vicente de la Mata. A Daniel Onega. Más. Quitó Breiza. Lubansky bien retrasado. Desordenado el andar del equipo polaco. Sadek no alcanza, quita Ferreiro, habilita a Ratín. Lleva Rojas. A pesar de todo se la sigue llevando. Hermindo Onega. Tiró para su hermano Daniel. Albrecht. Schalkowski. Marzolini. Tiene el claro, lo vio. Ahí sale Breiza. Devuelve sobre Banach. El puntero tiene que retrasarse para tomar contacto con el juego. Lo persigue de la Mata, se la quita Ratín, la recibe Lubansky. Roberto Ferreiro que quita. Otra vez Banach. Aparece por la izquierda. Sigue en la maniobra. Ya está habilitado Liberda. Liberda no puede entrar, mueve a Lubansky, se la toca Liberda, remata de primera. Y ya el árbitro había sancionado. Con posición adelantada. Es el primer shot franco de los polacos. Exacto, Borocotó. Y la única situación de peligro que crean los polacos es el avance de Liberda sobre el sector de Ferreiro. Daniel Onega que retrasa a Marzolini. Este a Albrecht. Devuelve a Marzolini. Cambia, bien cambiado. Vicente de la Mata. Entregó a Ratín. Se la devuelve de la Mata. Transporte corto del equipo argentino. Daniel Onega. Marzolini que quita de esa manera. Se adelanta en shock. Y ahora el equipo polaco va ganando posiciones. Breiza devuelve a shock. Se contagian los polacos en el juego corto. Habilitado está Liberda en la punta izquierda. Se la quitó. Demasiado endiablado en su juego y se la lleva a Ratín. Frente a shock. La peleó el hombre de Boca y se la lleva. Hermindo Onega. Había dos. Breiza es el número 5 polaco el que quita. Lubansky que recibe ahora. Pierna izquierda y habilita sobre el jugador Sadek. Ahí recibe Sadek. Va a puntear. Lo hace y obliga a Roma a moverse en el arco y producir el primer córner. 19 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0. Se ha envalentonado un poco ahora el equipo polaco, porque el equipo argentino indudablemente aquietó el juego con mucho pase lateral. Está sobre el sector derecho Banach, puntero de ese costado que ha de proyectar. Tres hombres polacos en área argentina. La saca Ratín, la recibe Schalkowski. Tira con pierna izquierda a cualquier lado. Roma lo busca a Onega, lo encuentra y este devuelve a Ratín. La pide más. Entró en juego el hombre de River Plate. Frente a Schalkowski, su marca, lo va eludiendo. Ratín no se entiende con Hermindo. Breiza habilita a Liberda. Se mueve el 11 del equipo polaco. La pide Breiza que se adelanta de esta forma. Ahí está Lubansky por la punta. Frente a De la Mata, lo elude con dribbling. Banach. Marzolini empuja y el señor Roberto Goicoechea sanciona. Banach, puntero derecho, vuelve a colocarse frente a la pelota. Remata buscando al arco. Seguro Antonio Roma. Onega,
Se adelanta todo el equipo polaco. Ahí está Suski. Liberda que recibe. Maniobra el puntero buscándolo a Lubanski, que aparece por la izquierda. Intervino Perfumo provocando el lateral. El equipo polaco se adelanta todo, sí, pero sin embargo un líbero siempre queda. Claro. Y es Oslislo, su capitán. Entraba Lubanski, sacó Marzolini. El Breiza la recibe más. Compañeros arriba en la cabina, la verdad es que desde aquí abajo no entendemos por qué se paró a Argentina y por qué perdió ritmo después del gol. Onega que recibe de Perfumo. Quitó Suski. Ahí está más. Lo obliga a Marzolini frente a Banach. La pierna derecha del hombre de Polonia provoca el lateral. Rafael Albrecht. Frente a él Lubanski. Lo persigue, pelea el centrodelantero polaco. No solamente juega cuando ataca a su equipo, sino que también defiende. Ahí se iba de la mata. Oslislo, el libre que señalaba Apo recién. Moj. Liberna. Se arma el equipo de Polonia. Va perdiendo por 1-0. Frente a de la mata. Sigue Liberna. Se entretiene demasiado. Sadek, su compañero, lo viene a ayudar. Anshok. Breiza. Bueno, entra Lubanski. El árbitro, señor Goicoeche, indica que siga la jugada. De la mata. Medio campo argentino. Mosch y Albrecht tuvieron problemas en la jugada anterior, ¿eh? Exacto. Geográficamente está dominando el campo de juego ahora Polonia después del gol argentino. Banach. Buena entrega sobre Lubanski. Otra vez a Banach. Fuerte enfrentamiento con más. Lateral, porque Goicoechea nada había sancionado. Banach nuevamente. Lubanski. Chalkovsky. Saque de Ferreiro, la recibe Liberna. El puntero en la maniobra. Ahí se retrasa Armindo Onega para ayudar. Sigue Liberna frente a Ferreiro, que manda al córner. Es una de las figuras más importantes en el contraataque del equipo polaco, el puntero izquierdo Liberna. Sí, porque indudablemente es la única punta que los polacos están usando. La derecha está olvidada completamente. Ahí viene el córner, salió Roma con seguridad. Tiene campo Ratín ahora. La entrega de la mata. Ya lo está persiguiendo Moj. Sigue de la mata, entrega Ratín. Armindo Onega. Devuelve a Ratín. Hasta allí lo persigue Moj. Entrega Onega. Onega cambia. Avanza Rafael Albrecht. Ahí está colocado Alfredo. Chalkovsky se anticipa y da a Gómola. Este rápido, sin perder tiempo. Ahí está el puntero derecho. Más lo persigue. Lubanski. Chalkovsky. Avanza el marcador lateral. Ahí está Moj. Intervino de la mata dando a Ratín. Este a Onega que avanza por el centro. Su hermano por la punta. Roja cerca de él. La recibe Alfredo. Marcado por Braiza. Lo va eliminando. Retomó posición de Chalkovsky, que es el marcador lateral. Y Sakas, que lo busca de la mata. Ahí está Onega. La recibe Armindo. Lo buscaba Alfredo. Saca Breiza. Hay Moj en medio campo. Banach. Frente a de la mata. Se la lleva el hombre de Argentina. Buena jugada. La busca Ratín, cabecea el hombre de Boca. Chalkovsky. No alcanza Banach. Marzolini. El puntero River Platense. Ratín. Más. Onega en la punta.
busca Ratín. Además, la toca otra vez, pared corta. Favorece el desplazamiento de Breiza que da Shalkovsky. Nos gustaba más Argentina en los primeros 10 minutos cuando Alfredo Rojas no jugaba tanto de ariete metido en el área, sino que se echaba atrás y arrancaba desde atrás. Lubansky, buena jugada buscando la Banache. Sale Albrecht, que es el que produce el lateral. 26 minutos. Hasta el banco argentino mira la hora. 1-0 gana Argentina a Polonia. Marzolini. La deja pasar más. No lo entiende Daniel. Era difícil de entender. Breiza. Shalkovsky. Avanash. Frente a Marzolini. No lo puede eludir. Más que entrega a su compañero. La sacó Liberda de allí. Avanza Breiza. Lubansky cabecea. Va entrando Liberda. Se enfrentaron los dos defensores argentinos y saca Roberto Perfumo. Ahí se va Armindo Onega por la punta. Lo deja atrás Sancho. Se frena. La pide Daniel. Cambia de frente. Entra más. De la Mata. Daniel Onega. Lo busca Racín. Queda corto. Sale Oslislo. La está pidiendo Lubansky. Entrega sobre Suski. La pide ahora el jugador Moj. Sadek. Va a tirar. Era Sadek que con pierna derecha tiró muy desviado. Roma en el arco. Los cuatro zagueros son Ferreiro, Perfumo, Albrecht y Marzolini. Ratín y De la Mata en medio campo. Y arriba Onega, Rojas, Daniel Onega y Massi. Otra vez Lubansky. Banash avanza por el centro. Retrasa a Moj. El número 8, Moj, hombre de medio campo. Está Sadek en la punta derecha. Devolución a Moj. Va entrando, es hábil. Quitó allí Marzolini, dejándolo a Sadek en soledad. Pretende irse De la Mata. Pretensión que se cumple. No hubo foul, entiende Goicoechea. Está offside. Es el jugador Banash del equipo polaco. Argentina está transportando mucho ahora en medio campo y por eso ha perdido el juego en vivacidad, sobre todo el juego argentino. Ratín, que tiene la responsabilidad del medio campo. Es interesante ver cuánto público que ha venido y qué interesante también ha sido que la AFA colocara a 100 pesos la entrada como homenaje, como despedida al seleccionado. Y el público se está portando también como si fuera un homenaje. Daniel Onega. Lo busca Armindo. Ensaya pared para su hermano, quita Oslislo. Capitán del equipo polaco. Lo busca Sadek. Este la deja pasar, ahí está Ferreiro a Roma. Alfredo Rojas. Ahora bajó Alfredo a recibir. Ratín. De la Mata. Se adelantan muy lentamente los dos volantes argentinos. Ahí quita Breiza. Lo busca Sadek, va entrando. ¡Este tiras de primera! ¡Impecable ese puntazo del hombre de Polonia! Sobre la marcha remató. Jugada corta para Daniel. Ahí está. Cae. Silvio Marzolini. A Onega, devuelve al hombre de Boca. Lo persigue Banash. Pero fue en último término la marca natural del puntero izquierdo. Shalkovsky el que sacó. Marzolini que se adelanta y con él todo Argentina. Saca Breiza. Sin mucha dirección. Inclusive creemos que sin importarle la dirección. Otra vez en el lateral, Ratín. Retrasa a Perfumo.
que también está en campo de Polonia. Onega no alcanza, Lubanski que deja pasar y otra vez Perfumo. Jugando bien a ratín. Se va el hombre de Boca, Onega no entiende, Anshok saca. Lubanski. Ahí se va Suski. Hombre de medio campo, se le entregó otra vez a Lubanski. La va pidiendo Liberda que entraba por el medio. Lubanski. Se va por la punta, es hábil, es movedizo el piloto. Sadek que no alcanza, Albrecht con buen anticipo, buena entrega a Ratín. Este Alfredo Rojas. La hace enredar Alfredo Breiza desde el fondo, hace foul, de la mata. Con un puntazo intentaba buscar a alguien que por allí no estaba. Anshok. Bueno, los dos Onega cambian de puestos, uno con el otro, pero de todas formas generalmente se olvidan de jugar en la punta derecha. Lorenzo comienza a sufrir. 33 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0. Ahí está Ratín, que ha jugado muy adelantado. Lo enganchan, foul. Es largo para levantarse el hombre de Boca. Él la va colocando, se la lleva Ratín. Lo busca más, más de cabeza. Daniel. Gómola muy tranquilo en el arco. Liberda bien retrasado, va armando a su equipo. Moj, la vuelve a pedir Liberda. Ya está en el claro. Buena movilidad del puntero. La pide Lubanski, entraba Sadek, quita Perfumo. De la mata. Entrega Onega, tiene campo, puede irse. Le salió malo, Breiza quita. Entrega a Oslislo, capitán del equipo polaco. Se pueden producir tres cambios y el arquero en cualquier momento del partido. Todavía no se ha producido ninguno. Lubanski retrasado. Avanza con panorama en la cancha. Va a tirar. Rebotó en el cuerpo de Albrecht y hay córner. Los europeos tiran de cualquier parte, mal o bien, de izquierda, de derecha, con la canilla, con la rodilla, con el muslo, pero shotean siempre de cualquier parte. Para nosotros eso no es lógico, pero para ellos sí. Ahí había corrido la marca, Shalkovsky, de más para recibir. Sacó de la mata, la va a recibir Breiza adelantado, tira sobre el arco. Le cuesta trabajo al equipo polaco entrar en el área argentina. Entonces resuelve su problema tirando desde la media distancia. Ya han tirado más los polacos a la valla de Roma que nosotros a la de los polacos. Claro, Banach. Saca Ratín, entra con fuerza Liberda. Y siguen tirando. Y si no se tira, la pelota no entra. Lo que hace entonces que estemos un poco de acuerdo con el fútbol europeo en ese sentido. ...35 minutos del primer tiempo. Le gana Argentina a Polonia por 1-0. Ha mejorado mucho el equipo polaco ahora. Frente a Ratín. Sale Perfumo. Con fuerza, con resiura en el quite. Shalkovsky que está absolutamente solo para ese rechace. Quiere cambiar el frente. Lubanski no alcanza, quita Ferreiro. Hermindo Onega se va ubicando por la izquierda. La pide su hermano Daniel. Otra vez Hermindo. Corrió toda la cancha Hermindo para hacer ese recibimiento. Más. Lucha con Shalkovsky. No hay foul. Se la lleva el hombre de Polonia. El Breiza. Retrasa al líbero, Oslislo. Este abre a Suski. Anshok. E hicieron el transporte horizontal tocándola todos los defensores. Se iba Panache. Y el lineman entiende que estaba adelantado en el pique. Roma, a Silvio Marzolini. Tiene mucho campo.
Albrecht. A Marzolini. La pide de la Mata, va a Rojas, no la puede enganchar el hombre de Independiente, y ahí está Mojo. Albrecht deja pasar y Roma va a ser el habilitado. Sin embargo, Albrecht prefiere cambiar dando a Ferreiro. La pide Onega. No hay nadie cerca de Elian Shock, domina con facilidad. Liberda que la pierde, Onega que la recupera. Ratinga avanza, de la Mata. Frente a Mojo. Cometió foul Mojo, el hombre de Polonia. Forman un compacto bloque en la zona defensiva los polacos, donde se ubican Szalkowski, Breiza, Oświęcimiu, Suski y Anshok respectivamente. Ahí sacó Szalkowski. Tiene problemas de la Mata, pero la va cuidando. La entrega a Roberto Ferreiro. Ahí tocó bien Daniel. Entra otra vez Ferreiro, se proyecta con fuerza. Saca Breiza. Entra otra vez Onega peleándola. Anshok quita dando a Liberda. Sadek retrasa, lo busca Anshok. Ustedes lo vieron a Liberda, el puntero izquierdo, donde estaba trabajando. Roberto Ferreiro que da a Perfumo. Albrecht. Szalkowski que le va anticipando bien a Mas. Y que lo está marcando fuerte a Mas. La pide Marzolini en el otro campo. Sin embargo, prefiere dar sobre su compañero Ferreiro. Onega que da a Ratín. Cerca de él de la Mata. No va el pase hacia él porque quita Suski. Ahora sí recibe de la Mata. Se la deja Rojas. Se la va llevando el hombre. Entra en el área, maniobra de Onega. Entraba Daniel. Y la pelota se pierde. Cuando hay una jugada buena, siempre el público aplaude. Bueno, saltó equivocadamente Gómola. Banach que recibe en la punta derecha. Perfumo. No ha tenido problemas serios la última defensa argentina. De la Mata. Pero le cuesta trabajo armarse a nuestro equipo. Muy lento se hace el transporte. Onega. Otra vez retrasa el juego. Avanza Ferreiro. Ferreiro tiene noción para irse. Ahí se la robó Sadek. Quedó Perfumo en posición incómoda. Solamente lo persigue Álvarez. Entra Sadek. Vuelve a tomar rebote. Va hacia el arco. Está seguro Roma en la defensa de los tres palos. Contraataque muy peligroso. La pide Alfredo Rojas que está libre. Onega. Ahí se adelanta de la Mata. El entrenador polaco está constantemente tomando apuntes de lo que está sucediendo en el partido. En el medio campo Argentina se está agrupando demasiado, está jugando la pelota mucho al pie sin buscar el espacio vacío. Ahí se encontraron Daniel y Vicente de la Mata. Szalkowski en la marca. Él la lleva el hombre de Polonia. Albrecht. Lo busca Ratín. Levanta Ratín. Sale Anshok, que ha tomado bien la marca del puntero. La pide Liberda, porque era Sadek el que avanzaba por allí. Lubansky, el piloto, la roba. Habilitado está Liberda. Cerca de Ratín, que la toca. Ferreiro al suelo, Ratín que toma ese rebote. Alfredo Rojas. Szalkowski que se afirma bien en esa marca, se la lleva de la Mata. Roberto Goicoechea entiende que el hombre de Polonia, Szalkowski, cometió el foul. Banco argentino que mira también. Hermindo que aparece por la izquierda. Moj y Hermindo Nega había cometido foul. Mas. La recibe justamente Mas. El rebote lo toma Anshok. Avanza Liberda por la punta. El hombre más peligroso sin duda. Sigue Liberda, entra al área. La largó y entonces Roma es el que recibe. De la Mata la pide. Marzolini se va adelantando. Cambia
La peleó Daniel, la vino a buscar y la recibió. Ahí está Ratín. Ferreiro, tiene mucho campo él. Lo persigue su puntero que liberra. Ratín. Hermindo Nega. Saca Shalkovsky con fuerza. Hermindo evita el lateral, ahí estaba Nash. Se encuentra bien con Moff. La tocó a tiempo Marzolini. De la mata. La pide Daniel Onega. Ratín. Ferreiro. Devolución al número 5 que aparece como puntero. Daniel cerca de él. Se va por el medio. Alfredo deja pasar, la recibe Hermindo Onega. Lo busca Alfredo. Cabeció Rojas. Estaba offside el tanque cuando cabeció esa pelota. Ya había sido salvo. Pero vamos a hacer notar que cada vez que el equipo argentino busca profundidad, encuentra. En tanto, el traslado de la media cancha lo está haciendo demasiado lento. Saca Marzolini. Más que vuelve a la punta izquierda. Frente a Elmo. Retrasa más y encuentra a Marzolini. Este cambia con Ratín. Hermindo Onega. Va entrando más. Shalkovsky le gana la posición. Lo persigue más. Se han encontrado dos hombres fuertes que han protagonizado un duelo a par. Ahí está el polaco. La pedía Gómola en su arco. Roberto Perfumo para. Y entrega a Ratín. Campo de Polonia. Ahí está Alfredo Rojas. Otra vez Ratín. Es Hermindo Onega. Va a tirar. Lo hace desde muy lejos. 44 minutos del primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0. Moff. Demora también y tiene problemas para armarse el equipo de Polonia. No se ha producido ningún cambio todavía. Cubre Perfumo la entrada del jugador Sadek. Ahí está Ratín. Casi la pierde frente a Lubansky. Se va Ratín, la pide Alfredo Rojas. Buen toque. Se va Onega. Avanza toda marcha. Otra vez Alfredo. Retrasa de la mata. Ratín. Onega está en la punta derecha. Ferreiro. Otra vez Ratín. La pelota vuelve al mismo lugar. De la mata. Más atrás aún. Marzolini. De la mata que recibe. La tocó inteligentemente para más. Una media vuelta. Va al centro. Entra como tromba. Alfredo Rojas. Ustedes lo vieron. Y se perdió por escasos centímetros el segundo tanto argentino. Ahora sí que habían llegado. Juega Perfumo en dirección a De la Mata. 45 minutos del primer tiempo. Ha terminado ya reglamentariamente. A partir de este momento, descuento. Argentina 1, Polonia 0. Lubansky. Contraatacan los visitantes. Banash se colocaba para recibir. Ahí va Albrecht a salvar la situación. De la Mata la pide. Se encuentra con Ratín. Diálogo para Alfredo. El hombre de más movilidad, el más importante, sin duda, de la delantera argentina. Está solo, tiene que resolver todos los problemas. La recibe Liberda. Va entrando Sadek y Ferreiro. Ha terminado el primer tiempo con el triunfo de la selección argentina de fútbol por 1-0 sobre la selección polaca de fútbol. El gol argentino más a los 10 minutos del primer tiempo. Se van retirando ya y les recordamos que no se ha producido ningún cambio y pueden producirse 3 y el arquero en cualquier momento. Termina el primer tiempo. Argentina 1, Polonia 0.